Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de China tu cocina. Soy Chen Jing. Ahora estoy en Cixi, una ciudad de la provincia de Zhejiang, ubicada a la orilla de la bahía de Hangzhou. Parece que va a llover, porque ya estamos en la estación de lluvias. ¿Saben? La lluvia de este lugar también tiene estrechas relaciones con Yangmei. La lluvia del sur de China es hermosa. A mucha gente le gusta pasear por el casco antiguo de la ciudad en los días de lluvia. En el sur de China, la época de lluvia comienza en junio. Llueve a menudo durante 2 meses y es difícil encontrar días soleados. También es la época en que maduran los Yangmei. Entonces, la gente del sur llama a esta época los días de Yangmei. Miren, incluso esta estación del año está relacionada con Yangmei. Pueden ver que esta fruta ya es una parte importante de esta ciudad Cixi. Ahora, continuamos con los platos de Yangmei. Acompáñanos. Ahora vamos a hacer el primer plato de hoy. Un plato muy interesante. Tiene un nombre muy bonito. Albóndiga de camarón cubierta de perlas de Yangmei. Para esta receta vamos a utilizar camarón pelado, más o menos 250 gramos. Sagú. Estas perlitas son hechas con fécula que se obtiene de un tipo de palmera, un ingrediente un poco particular. Este es jugo de Yangmei. Clara de huevo. Sal. Sazonar chino, jengibre y almidón. Primero vamos a poner estas perlitas de sagú en agua hirviendo a cocer. Se debe cocer más o menos unos 10 minutos. Mientras tanto, ahora vamos a picar los camarones pelados. Utilizamos 2 cuchillos para picar lo más pronto posible. Con esta parte, no el filo. El camarón ya está bien picado. Y estas perlitas de sagú ya son bien cocidas. Ahora vamos a retirar y escurrir bien. Dejamos escurrir. Mientras tanto, vamos a trabajar un poco con esta carne de camarón bien picada. Haría falta utilizar un recipiente más grande, así facilita el trabajo. Vamos a poner esta carne de camarón bien picada en este recipiente grande. Ahora vamos a poner los condimentos. Primero ponemos la sal. Un poquito de sazonador chino. Un poco de jengibre picado. Y la clara de huevo. Ahora vamos a trabajar. La carne de camarón picada ya tiene suficiente consistencia. Ahora vamos a poner un poco de almidón. Trabajar siempre en un mismo sentido. Ahora vamos a agregar un poco de carne picada de Yangmei. Ahora vamos a agregar las perlitas de sagú. No haría falta poner todas estas perlitas. Ya están bien mezclados todos los ingredientes. Ahora vamos a formar las albóndigas. Haría falta formar la albóndiga, debe tener un tamaño más o menos igual que la fruta de Yangmei.
Así. Con paciencia, ¿eh? Así sale más bonita esta alfombra. Mojar un poco la cuchara en el agua. Las alpúntigas de carne de camarón ya están bien formadas. A continuación vamos a cocerlas a vapor. Se debe cocer tapada por unos 5 minutos, más o menos, a fuego medio. Mientras cocemos las alpúntigas a vapor, ahora vamos a preparar la salsa de esta receta. Primero vamos a poner el jugo de llamé. Ponemos un poco de azúcar, un poquito de vinagre. Y ahora vamos a poner suficiente almidón disuelto. Está lista esta salsa. Y las albóndigas también ya están bien cocidas. Ahora vamos a retirarlas. Ahora vamos a verter la salsa de llamé por encima de estas albóndigas. Los ingredientes son jugo de llamé, camarón, sagú, jengibre, clara de buen huevo, sal, azúcar, sazonador chino, vinagre, almidón, almidón disuelto en agua. Cocer el sagú por 10 minutos. Escurrir y reservar. Picar finamente los camarones con lomo de 2 cuchillos. Condimentar con sal y sazonador chino. Agregar el jengibre y la clara de buen huevo. Mezclar bien. Agregar el almidón y la pulpa picada de llamé. Mezclar bien. Agregar el sagú cocido. Mezclar. Formar las albóndigas con una cuchara. Cocinar al vapor por 5 minutos. Volver el jugo de llamé en la olla. Condimentar con azúcar y vinagre. Rociar con almidón disuelto en agua. Mezclar bien. Poner la salsa encima de las albóndigas cocidas. Está listo este plato delicioso. Alpúntigas de camarón con perlas de llamé. No se vayan, pronto voy a presentarles otro plato de hoy. Ahora vamos a hacer el segundo plato de hoy, zongs a la salsa de llamé. Los ingredientes que necesitamos son estos: piñón, nuez, almidón, almidón disuelto en agua, jugo de llamé, vinagre, azúcar y este zongs. Si algunos de ustedes no han visto nuestros programas anteriores, quizás no conocen muy bien este zongs, pero no importa. A continuación, ustedes pueden ver un video que se trata de este zongs. El zongs es una comida tradicional de China, hecho con arroz glutinoso y varios rellenos. Se consume especialmente para la fiesta de Bote del Dragón que se celebra el 5 de mayo del calendario lunar de China. Ya tiene más de 2000 años de historia. En ese día, toda la familia se reúne para hacer zongs. Según la región, las formas para hacer el zongs son diferentes. Generalmente, después de cocer, este zongs se puede comer directamente, pero hoy voy a presentarles una nueva receta de zongs. Para esta receta haría falta utilizar
zhong bien cocido y de tamaño un poco pequeño. Normalmente el zhong tiene un tamaño más grande que este, ¿eh? Pero para esta receta se debe utilizar zhong de tamaño un poco pequeño. Ahora vamos a reposar estos zhong con el almidón. No haría falta poner mucho almidón, ¿eh? El zhong ya está bien reposado con el almidón. Ahora vamos a poner aceite a calentar. El aceite ya está en su fondo. Ahora bajamos un poco del fuego. Ahora vamos a poner el zhong. Ya está bien dorado. Ahora vamos a retirar y escurrir. Con el aceite que se queda, vamos a preparar la salsa de esta receta. Primero ponemos el jugo de yamé. Ahora ponemos el condimento. Ponemos un poco de azúcar, un poquito de vinagre. Ahora vamos a poner almidón disuelto en agua, muy importante para esta receta. Para así la salsa puede salir suficiente espesa. Mientras ponemos este almidón disuelto en agua, se debe revolver sin cesar. También haría falta poner poco a poco el almidón. De una vez no se puede poner mucha cantidad para evitar que se forme grumos. Está lista esta salsa. Ahora vamos a agregar el zhong bien dorado. Revolverlo un poco para reposar el zhong con esta salsa. Por último, vamos a esparcir el piñón y el nuez. Revolver un poco. Está listo este plato. Ahora vamos a disponer el zhong en esta fuente de servir. Los ingredientes son zhong, jugo de yamé, piñón, nuez, azúcar, vinagre, almidón y almidón disuelto en agua. Está listo este plato, interesante. Tiene una presentación muy bonita. Ahora voy a probar. Su sabor también es muy bueno. Ya tiene el aroma de yamé. Es una receta típica de este lugar. Espero que les guste también esta receta. Terminamos el programa de hoy. Mañana continuaremos con las recetas de yamé. ¡Chao!